typisch Hollands weer. Een dag die wel wat zonnige invloeden kan gebruiken. Dat komt goed uit, want ik ga een rondje varen met Jorge Sanchez. Kom mee. Hola Jorge. Hey. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué estás? Trajiste invitados especiales. Mi familia, ¿no? Mi esposa. ¿Cómo estás, guapo? Mi hijo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo, mucho gusto. Mi hijo y dos amigos que tengo acá. Bueno, en casa. Tú trajiste invitados especiales, sí. Y yo traje el clima holandesa. perdón por eso. ¿Ya me estás gusta. Acostumbrado? ¿Vamos ahí? Vamos. ¿Sí? Claro. ¿Aquí nos sentamos? Sí. Ok, Jorge, gracias por venir. Muchas gracias. Antes de empezar, vamos a jugar piedra, papel, tijeras. El que pierde se mete al agua. ¿Con ¿vale? este frío? ¿Sí? Sí. Piedra, bueno. Paz. Bueno, tienes que pagar, bueno, ¿eh? Bueno, tienes bueno. que pagar. ¿Ya estás acostumbrado al frío? Ya, me gusta el frío. Creo que ahorita en enero y febrero estuvo mejor. En diciembre sí no lo aguantaba, hermano. ¿Sí? Me dolían hasta los huesos. Menos 5, menos 8. Sí, muy frío. Ya demasiado. Aparte, entrenando era peor. Te congelabas. Sí, ahí hubo un día que nos tocó que estaba nevado y los dedos de los pies los tenía congelados y todos quejándonos cada que pateabas una pelota. Claro. Te dolía mucho la planta de los pies. Claro, claro. ¿Cómo es vivir para ti en Ámsterdam? Primero que nada, creo que la tranquilidad. La tranquilidad, cierta parte de mí, ha sido fundamental. Y creo que el mudarme para acá y venirme con mi familia, creo que eso es una parte también muy bonita, que ellos están viviendo una tranquilidad que todo mundo quiere. De México vi que trajiste a la familia también. Sí. Tú eres hombre de familia. Sí. Sí, sí, ¿qué significa la familia para ti? No, pues todo, ¿no? El motor de tu día a día, el motor de que siempre quieres luchar y siempre quieres lo mejor para ellos y para ti, ¿no? Ahora te hablo de mis hijos, que es lo más claro. maravilloso para mí. ¿Quieres manejar? A ver. ¿Quieres manejar? Agarra. Despacito. Agárrale. Aquí. Muévele aquí así. Mira. Ah, ¿ves? Qué facilidad. Ya había manejado uno antes. ¿Sí? Nunca. Pero parece, ¿no? Porque mucha experiencia. Sí. Pasé como si nada. Tranquilo, chico. No exactamente ya acostumbrado a todo, pero sí puedo decirte que ya me siento en casa. Desde que llegué aquí siento que ha sido magnífico el pisar el estadio, el pisar Ámsterdam. Y para mí era un sueño que tanto estaba luchando por ese sueño, y gracias a Dios que se cumplió con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y ahora estoy disfrutándolo y viviéndolo con mi familia al máximo, y primeramente Dios, que se vengan cosas mejores en Ajax. Ojalá, ojalá también siempre. ¿Cómo es el holandés, el típico holandés para ti? Ya tienes unos compañeros que viste, obviamente. ¿Notas muchas diferencias culturales? Sí, claro. La verdad, mucha, mucha diferencia en cuestión de trato, se podría decir. Nosotros somos los mexicanos, o los latinos, se podría decir que somos más cálidos, más cariñosos, cálido. Más bromistas, y que hay jugadores ahí en el club que son muy bromistas. La verdad, no entiendo muchas cosas. ¿Quién es el más? Pues yo creo que Owen. Owen es muy bromista. Owen, o siempre está sonriendo, siempre está cantando. Que sí, que no. Y creo que es una de las personas que creo que le guardo un respeto y un cariño, se podría decir, de que siempre está alegre, pase lo que pase. Y creo que eso, dentro de lo que cabe, al tú llegar a otro país y ver esa calidad humana de ese ser humano, creo que te hace valorar más las cosas, de que si tú vienes a otro país y a lo mejor en un tiempo no la estás pasando tan bien, te encuentras con esa persona que te puede alegrar el día o te puede claro. sacar una sonrisa con una broma, que claro. eso es fundamental tú, para mí. ¿Tú haces bromas o eres más tranquilo? Yo soy muy bromista, ¿sí? El tema es de que... ¿Pero en holandés también, ya? No, todavía no, es eso, que creo que es
paso a paso, ¿no? Ir conociendo a tus compañeros, si les gustan las bromas o claro, no, porque uno no sabe. Tema de que no sé tanto inglés y obvio el Dutch menos, no lo sé hablar porque es muy complicado, pero estoy trabajando en eso, quiero aprender lo antes posible para poder expresarme con mis compañeros y que mis compañeros sepan la calidad de persona que yo soy, porque siento a veces que mi apariencia puede ser diferente a como soy yo realmente de persona. Claro. Yo soy una persona que siempre está sonriendo, siempre está bailando, siempre está jugando, siempre muestra la mejor cara, aunque a lo mejor por dentro pueda estar un poco mal o pueda estar bien, pero yo siempre por fuera te voy a mostrar una sonrisa. Es un barquito. ¿Es tuyo? ¿De quién es? ¿Te vas a subir al Spider-Man? ¿Probaste? ¿Cómo es? Es como papas batidas con y luego viene con una salchicha, digamos. Creo que ya lo probé, creo que ¿sí? ya. Sí, la salchicha viene entera, ¿no? Sí, entera. Sí, ya lo probé. ¿Sí? Muy rico también. ¿Sí? Ah, sí, o sea, muy rico. Eres un holandés más. Sí, sí. Trato de acoplarme y lo que haya yo como. Y la verdad que realmente todo lo que ha encontrado dentro del club en el tema de la comida me ha gustado mucho. De hecho, ahorita estamos comiendo todos los días en el club y para mí ha sido muy bien porque la comida es buena y saludable. ¿Y te cuidas también mucho? Sí. O sea, tienes que decir que sí, pero ¿cuidas mucho la nutrición? Fíjate que en México sí la trataba de cuidar, pero te encontrabas con tacos, claro, con comida típica de México, que es tu debilidad. Tú lo ves y no, hoy no voy a comer. No puedes negar. No, y te lo comes. O sea, encima ustedes meten a todo chile y limón. Todo picante. Eso es lo que yo, por ejemplo, acá encontramos una tienda que vende salsas mexicanas y vamos y compramos y todas nuestras comidas están llenas de salsa, de todo, porque nos gusta el picante, nos gusta mucho. Cosa que acá no hay. Acá lo más picante es el tabasco. El tabasco, sí. Exacto, flojito. Sí, muy flojito. Sí. Cuéntame un poco más de Torreón. Okay. O sea, ¿cómo fue crecer ahí? Pues es una ciudad muy pequeña. O sea, yo googleé sí. Y vi que la población son de 700,000, o sea, 750, sí. O sea, igual como Ámsterdam, o sea, no tan pequeña. Sí, es pequeña, solo que... Relativamente México. Claro. Solo que el tema allá es, por ejemplo, es un clima muy diferente al de aquí. Allá es todo el día sol y es sol que te quema, te arde. Es seco la ciudad de Torreón. Pero es una ciudad que en lo personal a mí me gusta mucho porque a mí no me gustan las ciudades tan grandes. Me gustan más ciudades pequeñas. Claro, ¿y tienes muchos amigos de cuando eras pequeño? Sí. Bueno, tengo tres amigos que son amigos desde los 5 años. ¿Y algún apodo que te dieron? No, tengo muchos. ¿No? ¿Sí? ¿Muchos? ¿Alguno que nos...? No sé... Brócoli, se podría decir. Brócoli, sí. Por el pelo. Y antes tenía los dientes grandes y me decían Box Bunny. ¿Box Bunny? Sí. ¿A qué edad empezaste a jugar a fútbol? A jugar desde muy pequeño. ¿Sí? Sí. De hecho, ahora que tengo a mi hijo ahorita todo el tiempo es pelota. ¿Cuántos años tiene? Mi hijo tiene 2 años. Dos años. Va a cumplir ya 3. Pero le encanta el balón. Y ahora que vino mi mamá decía, tú así eras como él. Todo el tiempo querías estar jugando balón. Yo te podía traer un videojuego o Max Steel, no sé, un juguete de allá que es muy conocido. Y yo no le hacía caso. Yo solo quería una pelota y un balón. Einde wedstrijd voor Divine Ranch. Betekent het debuut van Jorge Eduardo Sánchez Ramos uit Mexico. ¿Pero siempre quisiste ser futbolista o fue más de forma natural? Como... Al principio siento que uno tiene como otras metas, ¿no? De niño, no sé, sueñas con ser policía, ¿sí? Bombero, cosas así, ¿no? Y ya ahora después... Todos quieren ser youtuber. Sí, ya todos quieren ser youtuber, claro, ya todo cambió. Y al fin y al cabo
creo yo que el estar en el barrio todo el tiempo jugando y no influenciarme de cosas como drogas, como cosas así que en mi barrio se usaba mucho, creo que también ese camino fue el que me ayudó a no caer en eso y estar en donde estoy ahora, que es el fútbol. ¿Y siempre fuiste lateral derecho? No. ¿No? No, yo era extremo. Extremo. Fui extremo, después me mandaron a medio contención. Ok. Y después me mandaron a lateral. Yo decía, me van a mandar después de portero. Sí, claro. Y si no, después, me van a mandar para afuera. Pero hay una prueba que también aquí la hacen, creo, en Holanda. Que es, bueno, allá en México se llama el yo-yo test. Ok. Es uno que ponen no sé cuántos con metros. Con los pips, ¿no? Ándale. Sí. ¿Se llama yo-yo también acá? No, pips test. Pips test. Acá se llama, bueno, sí. En México se llama yo-yo test. Es corriendo de cada lado. Y era cuando yo jugaba de contención y nos pusieron esa prueba y empecé a correr y yo soy de los que más corro casi siempre en los tres equipos que he estado y todos se salieron, no me acuerdo cuánto corrí, pero rompí récord. A partir de ahí, de que vieron que yo corría mucho, creo que a partir de ahí dijeron, él va a ser lateral. Lateral, claro. Y me dejaron de lateral. Bien, o sea, no te fue mal. No, bien, la verdad, muy bien. Ahora estamos tranquilos, pero la próxima metemos un yo-yo test. Berghuis nu met alle ruimte om uit te halen. Berghuis, rebound, goal. Van Sanchez. Zijn eerste voor Ajax. Ahora llevas aquí más o menos 6 meses. ¿Cuáles son tus primeras impresiones del Ajax? Del club, que estoy muy, muy feliz de estar aquí, ¿no? Llegué al equipo más grande de Holanda. Y mucha presión, que al fin y al cabo la presión es algo que estoy acostumbrado. Es algo que estoy acostumbrado por el tema de que yo lo viví en México con el equipo también más grande de México, que fue América. ¿Te apoyas? O sea, también se habló mucho de tu relación con Edson al principio, o sea, que eran, sí, que son muy amigos. ¿Te apoyas también en él? O sea, porque él vivió, o sea, cosas similares en su principio acá, en el club. Sí, claro, de hecho, platico con él y él me dice, porque he llegado algunos días triste, ¿no? Que te va mal en un partido o de repente juegas mal y al siguiente partido no estás de titular. Y pues es algo que a uno le duele, ¿no? Que quisiera siempre estar jugando, adaptarse lo antes posible, porque es un fútbol muy diferente el que se vive a Holanda, a México, movimientos completamente distintos. Todos son jugadores muy capaces y muy técnicos. En México también hay mucha calidad y muchos técnicos. El tema es de que allá es más fuerza, claro, más uno contra uno. El defensa defiende. Claro, y por ejemplo, yo como soy lateral, siempre me piden que esté pegado a la banda. Y yo llego acá y acá piden cosas distintas, como siempre aparecer por dentro o jugar con tu extremo, claro, cosas así que al fin y al cabo tú estás acostumbrado a un fútbol que has jugado toda tu vida, de siempre estar pegado a la banda, claro, y vienes a un lugar donde te piden cosas diferentes, claro que te cuesta. Y Edson vivió lo mismo, muchos jugadores también que han venido han vivido lo mismo. Edson creo que duró un año y medio de no jugar tantos minutos. Y es lo que me dice, tú a comparación de lo que me pasó a mí, tú en 6 meses has jugado muchos partidos, a lo mejor muchos no han sido los mejores, pero esto te ayuda para que te des cuenta lo que es el fútbol europeo, lo que te des cuenta lo que es el jugar Champions. Llegué, me empecé a jugar, me lesiono, después vuelvo a jugar. Y no me sentía bien a la hora de jugar por el tema de mi rodilla, me dolía bastante. Y ahorita ya me siento mejor, ya no me duele, me siento mejor. Ahora es seguir entrenando, adaptarme, lo que me pida el entrenador, tratar de hacerlo lo mejor posible. Y sé que si ahorita estoy pasando malos momentos, sé que los momentos se van a venir y van a ser muy buenos. Hablamos un poco del Mundial antes, me imagino que fue una experiencia increíble. ¿Cómo lo pasaste ahí dentro? Con mucha adrenalina, sí. Mucha adrenalina. Vives el Mundial, lo disfrutas al máximo porque siendo mexicano
Yo estuve ahí, muchos mexicanos. Muchos mexicanos. Muchos mexicanos, te sientes como en casa. Sí. Y eso te llenaba como de adrenalina, de energía, de querer ganar, querer ganar y la impotencia también de que a veces teníamos una oportunidad de gol y no entraba. ¿Y algún sueño futbolístico que te queda? Pues creo que como mexicano pasar el quinto partido. Creo que es un sueño que tengo, que siempre nos hemos quedado ahí. Claro, siempre sí. La espina de cuartos. Sí, tenemos, yo en lo personal tengo varias metas, ¿no? Era jugar Champions, ya se me cumplió, pero no solo jugarla, ¿no? Quiero quedar campeón en Champions. Ahora que estoy en la Europa League, me gustaría jugar y ayudar a mis compañeros a ganar la Europa League. Creo que esas son mis metas y mis sueños, ¿no? Seguir creciendo como jugador y como ser humano. Pues Jorge, muchas gracias por tu tiempo. ¿Alguna palabra en holandés para la gente en casa? Bueno, antes del holandés, te tienes que aventar, ¿eh? Ah, sí, eso después a las cámaras. Tochins. Vamos a disfrutar un poco de la vista. Vamos a disfrutar de la vista. Thank you, Bell. Thank you. Bien, bien. Muchas gracias. Bien. Gracias, papá.